Buenas, mister eh, Javi Lázaro de Radio Marca. Eh, en primer lugar, una valoración del partido y, sobre todo, dentro de esa valoración, si tiene un poco la sensación de que el, para el Valencia ha ido de más a menos y si le ha faltado mm, chispa o algo más de su equipo en la segunda mitad, sobre todo en el tramo final. Después de algún balón parado, que no hemos sido contundentes en el despeje y demás, eh, y la acción del penalti, que es un error nuestro que propicia una contra um, que realmente ellos transitan rápido. Eh, y yo he visto el partido muy igualado, la, la primera parte en cuanto a ocasiones y en cuanto a lo que se ha visto en el, en el partido. Y es verdad que el, el, el 1-0 es una acción en la que yo creo que tenemos que defender mejor, por muchas cosas, porque lo habíamos hablado, porque sabemos que es un equipo que tiene buenos lanzadores, eh, el movimiento a segundo palo lo habíamos comentado. Esto sí que me molesta realmente porque cuando tú dices algo ah, tenemos que tener más concentración y atención en un partido de estas características en el que está igualado. Eh, Tienes que cuidar esos detalles, pero aún así el equipo creo que no ha perdido la cara, ha estado en el partido, ha competido hasta, hasta el final. Es verdad que la parte final se ha roto demasiado en cuanto a lo que pedía el partido, que era un poco más de calma, tratar de sumar más pases, llevarla por fuera y atacar mejor, pero hemos tenido reacción, el equipo ha empujado y creo que hemos tenido varias situaciones como para haber empatado el partido. Eh, la valoración es que pues hoy el acierto no nos ha acompañado. Uh, pero que el equipo ha competido y tenemos que tenemos que seguir uh, a veces pierdes pero cuando pierdes dejándolo todo dando el máximo que hemos tenido en el partido bueno pues uh, se lleva de otra manera Mister, aquí buenas. Alex Alfaro para Blanquineres y 2. La primera, si piensa que el resultado es justo o si el equipo piensa que se hubiera merecido algo más. Y la segunda, en casa el equipo acumula 28 puntos contra 12 fuera de casa. No sé si piensa que este factor, los partidos fuera de casa, es una circunstancia donde el equipo tiene que dar ese paso hacia adelante y si piensa que va a ser clave en esta parte final de la temporada. Bueno, yo creo que hoy hemos hecho un partido en el que hemos competido bien. Eh, Villarreal es un gran equipo en todos los sentidos no solamente por el 11 que tenía, sino por luego los cambios que ha hecho. Es un equipo que está en plena mejoría y yo creo que nosotros hemos competido bien en el, en el, en el partido. Eh, el futuro no lo podemos saber, pero es evidente que si quieres mantener este nivel de, de puntaje fuera de casa, um, tienes que conseguir resultados. Hoy no ha podido ser, pero yo creo que la voluntad, el espíritu que ha mostrado el equipo no se ha rendido nunca no hemos perdido la cara del partido hemos tenido ocasiones hoy no hemos tenido eh, acierto eh, pues, pues ha decantado la balanza hacia ellos en esa en esa acción pero bueno me quedo tranquilo en el sentido de que creo que hemos dado el máximo hemos competido en el partido y bueno pues hoy no no hemos tenido eh, esa suerte y sin duda que pues, bueno, fuera de casa pues siempre es más complicado a sumar pero creo que el partido nos ha dado la posibilidad hoy de de haber sumado o por lo menos de haber empatado el partido. Para mí es un partido en el que eh, perfectamente puede haber sido un, un empate. Hola, Mister. Rafa Jarque, Superdeporte. El equipo ha sacado muchos puntos esta temporada en base a la solidez defensiva. No sé si hoy ha echado de menos quizá esa solidez defensiva que ha transmitido el equipo en toda la temporada. ¿Y cuál cree que ha podido ser el problema para que el Villarreal, durante los 90 minutos, sobre todo en algunos tramos, haya tenido tantas ocasiones para marcar gol? Gracias. Bueno, no sé las ocasiones, pero no he visto tantas. He visto más acciones que han tenido varios remates en las que no hemos sido contundentes, pero creo que las... Eh, no he repasado los datos todavía, pero creo que me da la sensación desde dentro que las acciones de remate han sido las mismas en los dos lados. Quiero decir, uh, también es verdad que ellos ya ha estado bien, ha estado acertado, pero ha sido el partido en el que ellos han tenido ese acierto y, y nosotros eh, no hemos tenido acierto. Esta ha sido la diferencia en el partido, pero no he, visto, no he tenido la sensación... De que el Villarreal nos haya agobiado ni que nos haya creado 20 ocasiones. Han tenido ocasiones porque al final es un equipo que juega bien. Sobre todo, ya te digo, en balones parados y en alguna situación de contra. Uh, que ellos ahí son peligrosos y tienen velocidad. Uh, pero no he tenido la sensación de, de agobio, de que ellos hayan dominado el partido y te hayan generado 8 o 9 ocasiones claras. Mister Aquí Héctor Gómez para el partido de Tribuna. No sé si alguien lo ha preguntado, pero no sé cómo está allá que ha tenido que pedir el cambio en sanción sí. del, del penalti. No sé si está bien. Si hay... No, bueno, ha tenido sentido un pichazo en el cuádriceps eh, en el momento de, 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 de iniciar la carrera. Y bueno, pues vamos a ver eh, la resonancia y demás. Esperemos que no, no sea mucho, porque para nosotros José es un jugador importante, es un jugador que nos da velocidad por fuera, que nos da profundidad. Y de hecho, hemos tenido otras situaciones cuando él estaba en el campo. En las que ha identificado bien dónde podíamos atacar, y bueno, eh, eh, es una lástima porque estaba en, una, en un buen momento, en buena dinámica. Y la segunda es, comentando los puntos fuera y en casa, la diferencia que hay, es, eso hay manera de trabajarlo, es motivo de, de, de juventud de la plantilla, que el equipo fuera de casa quiere siempre, está en partido, pero le, le cuesta más que en casa, que parece que encuentra más el camino. Bueno, creo que hemos, hemos jugado con un buen espíritu hoy en el partido, hemos ido a presionar arriba, hemos ido. Ah, con energía a apretar para que ellos se sintieran incómodos. Por momentos hemos robado. Luego nos ha faltado un poco de claridad en ese último pase para aprovechar esas situaciones de robo en, en campo avanzado. Eh, cuando nos superaban, el equipo volvía, se juntaba. Ah, no sé, la sensación que he tenido es que el equipo ha, ha trabajado bien el partido, pero hoy no hemos tenido ese acierto que te da la posibilidad de, de ganar. Otros partidos en los que igual hemos tenido menos ocasiones. Uh, hemos rentabilizado más hoy hoy no eh, y tampoco hemos estado tan tan fuertes defensivamente como, como en otros partidos y sin duda que ganar fuera de casa es lo que te dispara o te da la diferencia para poder mantenernos en, en las posiciones en las que estamos pero bueno esto es seguir aprender y pensar en el, en el siguiente partido no podemos lamentarnos, sacar lo positivo y, y adelante esto esto sigue y con la actitud de hoy con el empuje de hoy y lo que hemos visto, um, uh, pues creo que vamos a tener opciones de, de ir sumando puntos. Hola Rubén, Ramon Pina en directe per al programa des de la banda de la Ràdio de Punt. L'equip ha pressionat bé en bloc alt, en zona de tres quarts, i després li ha faltat un poc, tal vegada, no sé si coincidissis en eixa precisió en la zona de finalització, quan ha hagut de rematar. Sí, lo, lo, he dicho. Creo que hemos robado, hemos tenido situaciones. Claro, al final hay veces que estás más lúcido, tienes ese último pase mejor o tienes la definición mejor. Ah, porque es una, por ejemplo, la de Hugo Duro es una situación parecida a la del otro día, y el otro día entró yo, y hoy no, pues eh, al final el fútbol tiene esto. O ah, ellos han hecho un gol de un rechace después de un córner, y Seng ha tenido una eh, eh, para empujar en el área pequeña después de, una, de un córner. También esta para mí ha sido la, la diferencia de hoy. Eh, pero el equipo ha tenido empuje, ha tenido energía, ha estado en el partido, y salvo quizá los últimos minutos que hemos sido demasiado precipitados, no hemos atacado bien porque ya estaban cansados, eh, creo que hay que valorar en positivo cosas, hay jugadores también que han vuelto, de lesión, uh, necesitamos que todos los jugadores eh, estén en, en dinámica en la que puedan participar. Hola, míster Márquez que van bueno, a las provincias, le quería hacer dos preguntas rápidas, una sobre el cambio de canos al descanso, no sé si ha sido un tema físico, si está bien o ha sido algo No, no, él ha sentido un poco de molestia en el en la parte de atrás, y bueno, hemos preferido no forzar um, por si podía, ser, podía tener una lesión. Entonces, vamos a ver, no, no sabemos eh, si, si es mucho o si hemos parado a tiempo. Y la segunda es sobre André Almeida, que lo hemos visto por fin de vuelta tras varios meses de lesión, una pequeña valoración de los minutos que había. Bueno, Andrés es un jugador que nos nos tiene que dar pues esa pausa, tener la pelota, lleva mucho tiempo sin competir. Me alegro por él, que de nuevo esté ahí, que nos pueda ayudar y bueno, pues a tener que trabajar para encontrar su espacio y y no, bienvenido a todos los jugadores que al final que estén disponibles, pues bienvenidos sean para ayudar al equipo. Buenas tardes, Rubén. David Costa Rosa del Diario Digital en Plaza. Hoy se cumplen tres meses y medio desde que se jugó el partido de ida en el que el propio Marcelino reconoció que el Valencia pasó por encima del Vía Real. Me gustaría preguntarte qué crees que ha cambiado en el Vía Real, si, si pudieras hacer una pequeña valoración de, de estos meses de evolución del equipo. ¿Cómo lo has visto? Bueno, lógicamente con más tiempo, con más trabajo. Eh, también ha utilizado el Villarreal el mercado de invierno para reforzarse con tres o cuatro jugadores eh, de mucho nivel y luego, pues, al final trabajar con un entrenador eh, de nivel, como pues, yo considero que Marceno es un magnífico entrenador. Eh, insistir en la idea y al final en esa mejora. Eh, hablando de, si queréis miramos el presupuesto del Villarreal, los jugadores que tiene. Uh, y está bien entrenado con lo cual lo normal es que mejore y vaya, vaya a hacer está compitiendo bien y mm, la sensación es que eh, nosotros con nuestras posibilidades con nuestras uh, con nuestro trabajo pues hoy hemos hemos hecho un partido en el que Villarreal pues le ha costado por momentos no ha estado cómodo no ha sido dominador del juego uh, incluso por momentos nos han esperado para luego robar y salir en la contra eh, bueno en un proceso pues con un buen entrenador y un buen equipo que yo creo que tiene Villarreal pues es normal que, que mejoren el paso de, del tiempo. Hola, mister Quique León de Ojo de Preguntarte por dos nombres, el primero Zenk, que ha ido de menos a más en el partido, si, les, si ves que le está ayudando a tener a Mosquera, un tío que se ha curtido muy rápido en primera mm. división, y lo segundo, Sergi Canós, que hoy ha tenido un trabajo más sacrificado, ha tendido a caer más al medio, como has visto también el partido del de Nules. Muchas gracias. Bueno, pues eh, la primera parte la hemos encontrado un par de veces por dentro, es un jugador que como tiene la pelota interpreta bien, eh, y luego pues ha tenido esa molestia, vamos a ver, esperemos que no sea mucho, que esté bien, es un jugador que nos da cosas diferentes, tiene buen disparo, tiene llegada, y bueno, esa limitación que ha tenido física es la que no, no ha dejado de seguir en el, en el partido, pero bueno, él genera cosas y es importante que, que esté bien y que no sea nada lo, lo que lo que tiene y bueno, y se... No sé, me parece que ha hecho un partido eh, continuo hasta bien en la disputa con la pelota en general ha tenido bastante continuidad no ha cometido errores eh, que no se hayan podido poner en dificultad bueno ha tenido una, una ocasión de gol al final todo esto es un proceso es ponerlos es creer en ellos darles confianza y bueno pues yo creo que ha, hecho, ha completado un partido en, los dos en general cristian y Schengel, bastante en general bastante serio.